Hola, buenas noches. Un martes más con Encuentros Mágicos. Esta semana, bueno, ya vemos, es un poco movidita. Aquí en España está lloviendo, en Cataluña. Y esta lluvia está trayendo, pues bueno, cosas buenas y cosas que no son tan buenas, que son un poquito más liadas. Pero esta noche tenemos la suerte de tener a dos personas maravillosas. Una de ellas nos va a hablar de lo que es nuestra bioesencia, nuestra esencia. Ahora nos explicará lo que es. Es una persona que hace muchísimos años que la conozco, quizás casi unos 25 años. Y desde siempre ha sido alquimista. Y es una mujer con una gran sabiduría, una mujer con un gran porte. Y bueno, dentro de un poquito la vais a ver. Yo digo que es alquimista. Es una persona muy, muy especial. Y después vamos a tener a otra persona que nos va a hablar desde la otra parte del mundo y nos va a explicar cómo se abre portales, cómo los abre ella y cómo abriendo esos portales nos pueden ayudar para armonizar y sanar diferentes lugares de la Tierra. Todo esto en esta noche de martes, en Encuentros Mágicos. Y a partir de ahora, pues aquí tenemos a María Lluch, que es nuestra invitada en esta primera parte del programa. Después os contaré lo que en esta semana tenemos propuesto y lo que hay para este mes. Pero ahora, de momento, va a entrar María Lluch. Buenas noches, María. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, María. ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí con vosotros. Y con mi madrina, con Ana. Quiero muchísimo que tú sí que eres una auténtica alquimista. Ya te digo, de una a la otra. Pero yo sí que sé que tú eres alquimista, ya has trabajado. Hoy nos vienes a hablar de la bioesencia, ahora nos explicarás qué es, pero yo te conozco trabajando con aromaterapia, habías trabajado con una empresa que se llamaba Alquimia, además, esa palabra tan bonita y maravillosa, que al final es lo que acabas siendo tú, una gran alquimista, ¿no? Porque trabajas con sustancias físicas, pero sobre todo con esa sustancia que es nuestro cuerpo para poderlo transformar en algo más bello, ¿no? Explícanos qué es la bioesencia, porque además después veréis que ella también forma y da cursos para poder trabajar con todo lo que esta noche nos va a explicar. Exacto. Adelante, sí. María. ¿Qué es la bioesencia? Bueno, en realidad, como dice la palabra, bioesencia, bio de vida y esencia de esencia en sí. Es la esencia viva, es vivirlo. Porque si lo pensamos o estamos más en la mente, no lo vivimos, no es real. Es como un proyecto. Pero realmente la esencia solo se puede vivir. No, es tan simple y tan sencilla que a veces se nos pasa por alto. Y además es aquello que nosotros ya, cuando nacemos, ya traemos y nadie nos lo puede quitar, nadie nos lo puede desdibujar, porque es lo que somos realmente. Es la vida a través nuestro. Y además es tan fácil, lo que pasa es que normalmente vivimos aquello que pensamos que somos, lo que nos han dicho que somos, estamos en nuestras creencias, en las creencias sociales. Pero es que lo que somos es intemporal, es eterno y es alocal. Vayamos donde vayamos, está con nosotras. Porque es lo que somos realmente. Ajá. Por ejemplo, ahora que nadie me escucha, que hola a todos, ¿no? Pero Ana, por ejemplo, yo, una de sus expresiones esenciales, ya que la tenemos aquí como víctima, es su bondad. Es una persona extremadamente buena. Ella no te pide las cosas, te las ofrece. Si necesita algo, te lo dice, pero si tú necesitas algo, ella va y con mucha sutileza y mucho amor se brinda. Es algo que le brota, es que no lo puede evitar, ¿verdad? Eso es la bioesencia. No, claro, yo siempre digo lo mismo. Cuando alguno de nosotros puede expresar algo del otro, sí. Porque dentro está, si no, no se podría expresar. Eso lo tenemos muy claro. Es esa ley del espejo maravillosa que te hace ver, tú solo puedes ver lo que tienes dentro de ti. Eso está clarísimo. Con lo cual, María,
todo el espejo te devuelve lo mismo porque eres como un ángel. Hoy no necesitamos a la abuela. ¿Eh? Que la abuela, que ya las llevamos aquí detrás con nosotros. Entonces, la bioesencia es aquello que nosotros llevamos ya de esencia. Es lo, nuestra parte esencial. Es nuestra parte esencial. Entonces, cuando nosotros hablamos de que trabajamos con la bioesencia, de que trabajas con la bioesencia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre con la esencia? Lo que ocurre es que somos realmente auténticas las personas. Brota de nosotras lo fácil, porque como no tenemos que esforzarnos, porque ya está hecho, es la vida en sí, es la vida que transcurre a través nuestro. Es aquello que somos realmente. Entonces, al expresarlo, es como si tuviéramos el caudal energético activado siempre. Nos podemos cansar físicamente, pero nunca internamente. Ajá. Podemos subir una montaña y estar cansadas, claro, o hacer una jornada muy larga y estar cansadas. Incluso cuando nos despistamos porque nos cansamos por demasiados inputs y a veces nos quedamos saturadas, cuando sabemos que realmente somos eso, lo que nos ocurre es que decimos, bueno, ya me he despistado, pero yo sé que estoy. Ah. Yo sé que estoy. A veces cuando hay momentos de cambio, nos encontramos en que dices, bueno, ahora ¿dónde ha acabado? Es que ahora sí que me he perdido. ¿Sabes? Porque ahora no entiendo nada. Lo que me servía antes ahora no me sirve. Es un momento de cambio. Uh-huh. Un papel ha de quedar en blanco para que empiece, podamos expresar lo nuevo. Si hay cosas, ya no. Y a veces nos quedamos como en blanco. Y digo, qué maravilloso. Claro, no sé, no lo sé, pero sé que estoy. Y esa es la esencia. Entonces, para mí es muy importante, sobre todo a los niños, poderles respetar esa esencia, ¿no? Porque si no, acaban siendo lo que no son. Entonces, es como un gran esfuerzo todo. Mientras que si vivimos desde ahí, si potenciamos, educar significa potenciar al ser, ¿no? Entonces, si educamos potenciando a ese niño, a esa niña, o simplemente respetando su esencia, ¿no? Que no es que no queremos respetarla, pero le queremos explicar tantas cosas que al pobre a veces, o la pobre, la aturdimos un poco, ¿no? Que se exprese y sale, ¿no? La persona que le gusta, si ya de chiquitina, subir montañas, pues no se dará cuenta, ni nosotros tampoco, que la veremos subiendo montañas. Y la que le gusta nadar, nadará. Y la que le gusta bailar. Pero es que va más allá de lo que nos gusta. Es aquello que nos brota. Uh-huh. Aquello que sentimos, aquello que expresamos. Y cuanto más lo expresamos, más felices somos. Y más saludables. Y sencillo. Uh-huh. Entonces, y bueno, sí. Estamos hablando de todo esto porque María es terapeuta. Trabaja la manera de poder reequilibrar al ser humano desde esa alquimia, desde ese trabajar con todos los elementos y transformar todo lo que es denso en oro, ¿no? Al final. Entonces, ¿cómo se puede llegar a bloquear la esencia? ¿Cómo se llega a bloquear la esencia y cómo podemos desbloquear todo esto? Bueno, en realidad la esencia no se bloquea, lo que se nos bloquea a nosotros es la sensación de vivirla, ¿no? Uh-huh. Y es que como estamos todos conectados, a mí me encanta, yo cuando os digo siempre a la gente, ¿no? Cuando hablamos, es que somos seres cósmicos, ¿no? Nuestra casa es el universo, ¿no? Y es pensar como una cabra, ¿no? No, realmente sabemos que no es así, estamos interconectados desde una galaxia a una célula, hay una gran red de interconexión bioenergética. Digo bioenergética porque está viva, ¿eh? Uh-huh. En nuestro organismo es la biología. Entonces, todo lo que es nuestro sistema nervioso, nuestro sistema endocrino, porque el sistema nervioso es muy eléctrico, son los neurotransmisores, ¿no? Las sinapsis, estas conexiones entre célula y célula, en este caso neuronal del cerebro, pero también del corazón y de los intestinos, que es donde están los neurotransmisores. O sea, arriba, en medio y abajo, todo, ¿eh? Pero además el sistema endocrino, que el sistema endocrino sabemos que es el químico, ¿eh? Sabemos que las mamás, cuando damos el pecho o toda persona, hombre o mujer, que cogemos un bebé, nos genera un estado como de sentimiento, de ternura y de paz, ¿no? Uh-huh. Está llorando, pobrecito, no, pero sí, ¿no? En sí, un bebé es algo tierno. Y
el organismo genera oxitocina, que es una hormona, una química del cuerpo que se nos expresa de forma natural. Y eso va a nivel orgánico, a nivel del corazón, de los pulmones, de los riñones, del hígado y del páncreas, que son los órganos vitales. O sea que está todo interconectado. Y estamos conectados a los ciclos vitales, estamos conectados a las leyes universales. ¿Qué quiere decir una ley universal? Es aquello que rige la vida, ¿no? Que no la hemos hecho los humanos ni nadie. La ha hecho el universo en sí, se ha creado. Con el nombre que sintamos, pero eso está ahí. Y una ley, la primera ley, la ley del cambio. Todo cambia menos el cambio, porque si no, se para el mundo. Sí. Otra ley es la ley, digamos, de la polaridad, donde hay un blanco, hay un negro, hay una noche, hay un día, ¿no? Así hay muchas leyes que rigen nuestro organismo. Y a nivel de salud, tenemos una ley de la gravedad, que lo que entra por arriba tiene que salir por abajo. Si es algo patológico, es sencillo. O sea, que la vida en realidad es muy sencilla, muy simple en su gran complejidad. Universo significa diversidad de lo uno. Entonces, todos estamos juntos en unidad, pero cada uno a su forma. Y a su esencia. En esencia somos todos idénticos, pero en forma tenemos nuestra expresión de la esencia. Y ahí es donde es importante que cada ser pueda reconocer, abrazar, sentir profundamente su esencia, porque la vida le será mucho más fácil por más, digamos, circunstancias adversas que pueda tener, digamos, en su vida. ¿Por qué? Porque lo vive desde el caudal de vida, no desde el esfuerzo. O sea, aprendemos las cosas que necesitamos para evolucionar, para el momento, para todos, para nosotros y los demás. Pero como ya tenemos la fuerza energética, ese poder de la esencia, es muy práctico vivir desde la esencia y aprender lo que necesitamos. Es mucho más fácil. Wow. ¿Verdad? Entonces, sí. Pero lo tenemos que vivir, no es pensarlo. Ajá. Porque en realidad es el sentir justo de todo lo que es las emociones, los pensamientos, la intuición, todo lo que es las percepciones, todo ese sentir, todo junto, es lo que nos va a dar ese silencio interno donde sentimos la vibración y donde nos sentimos a nosotros y podemos compartir de esencia a esencia con los demás, porque ahí no hay conflicto, porque ya es. Es una unidad de vida. Y ahí las células se vivifican. Y ahí entran los ciclos vitales. Los ciclos vitales, como puede ser la noche y el día. Entonces, es volver a esa naturaleza esencial de la vida, que es tan sencilla porque sabemos que ahora está muy de moda la melatonina para poder dormir, que es una hormona que por la noche nos invita al sueño, pero que ya responde con la luz. ¿Sabéis qué luz? ¿Qué color? Con el rojo. Con el calabaza. Ajá. ¿Ah? Y eso nos invita a la melatonina, por la tarde empieza a generarse y los colores suaves, tenues, como volver al centro de la tierra, al vientre de la madre, nos invitan a descansar. Mientras que si ponemos luz azul, pues el cerebro lo percibe en nuestro código, digamos celular, lo percibe como ese día, ya no hace el día, pues me despierto. Entonces, por la noche mejor no poner azul, porque tenemos que tomarnos a lo mejor, pero claro, por la noche, imaginaos, en las ciudades, que si tenemos la televisión puesta, el ordenador, las luces encendidas, hemos cenado tarde y encima tenemos colores azules de las pantallas. Wow. Es que no duermo, digo, ¿cómo vas? Claro, tenemos la vitalidad de las 12 del mediodía. Claro. Entonces, si volvemos a los ciclos naturales y a las leyes universales, desde nuestra esencia, claro, todo es mucho más fácil. Es mucho, y los órganos responden. Entonces, claro, yo para mí, la consulta, tengo consulta, ¿no? Y donde trabajo esta parte esencial, pero que no es terapéutica, es simplemente de vida. Pero también está la parte de disfunciones, de malestar, de dolor, ¿no? Tanto del cuerpo, porque el cuerpo tiene dolor y el alma tiene sufrimiento, son cosas distintas. Pero y la parte como más espiritual, de sentido, aquello que yo siento hacer, pues si no tiene sentido, pues vaya gracia, pierdo, me descompresiono. Entonces tiene que ser el espíritu
junto con, con el alma, que es como yo lo vivo, y el cuerpo, que es un lo capaz de llevando a término. Tienen que estar las tres cosas juntas, ¿no? Que trabajen en equilibrio y vengan reguladas la energética. Y esta es la parte terapéutica o médica. O también estoy en centro médico, donde a veces ya se necesita unos profesionales como muy concretos, porque la vida puede peligrar. Entonces ya es medicina, digamos, del otro lado, ¿no? El otro lado, en el sentido, me refiero a medicina moderna, la medicina, digamos, más hospitalaria o más directa, ¿no? De primera línea, que le llamo yo, ¿no? Pero para mí lo más importante es la cultura de salud. A mí, cuando la gente me viene a ver, yo siempre intento explicarles, es como muy, explicarles lo que les ocurre, la raíz de lo que ocurre, buscar la etiología base. Primero me voy a su esencia, porque nunca voy a dejar de ver su esencia, porque si no ya me pierdo el contenido. Entonces ya vamos directos a ello, ya, pero que lo vean. Yo no se lo digo, pero ellos lo sienten, y a partir de ahí ya empieza la regeneración, porque una cosa es la edad cronológica, los años que tenemos, ¿verdad? Y la otra es la biológica, como tenemos a células. Hay gente con 20 años que tiene una vitalidad, una fuerza en su organismo, es todo esto, el cuerpo, el alma y el espíritu, de una persona de 80 o 90 años o más, y hay personas con 90 años que tienen una vitalidad. Aparte que te hacen maratón, está su aire, pero llevan actividades, hacen muchas cosas, están súper vivos. Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, aparte que se ha podido cuidar, las circunstancias de la vida, pero también su espíritu está ubicado en su cuerpo, su alma lo vive. Pero esa parte esencial de lo que son auténticos. Viven a sí mismos y comparten lo que son. Aquello que dicen los psicólogos, lo mejor de mí mismo, ¿no? Lo mejor de mí mismo. Pues eso, esa es la bioesencia. Y claro, para mí es importante. A veces la gente me dice, ¿y las clases? ¿Podemos aprender esto? ¿A desarrollarlo en la familia, en nuestro entorno? Pues claro que sí, en la empresa, a nivel social. Claro, eso sirve para todo. Es igual donde vayas. Te vayas al Polo Norte, te vayas al Sahara, te llevas tu esencia, porque tu esencia eres tú. No la puedes dejar, la podemos olvidar. Pero no la olvidamos, porque siempre va a brotar. Siempre, cuando menos nos lo demos cuenta, ¡chin! Sale. Allí saldrá. Es lo que más nos acompaña. Entonces, en teoría, para poder recuperar la salud, para poder recuperar la paz, para poder recuperarnos nosotros mismos, es trabajar esa esencia, ¿no? El encontrar lo que somos. Y María, ¿cómo podemos hacerlo? Yo os diría, una pregunta, ¿qué es aquello? Por ejemplo, tú misma, si te apetece, ¿qué es aquello que cuando no te das cuenta se te escapa? ¿Haces? Ay, ¿qué es aquello que cuando no me doy cuenta hago? Siempre estoy tocando las flores, siempre. De hecho, hago un libro, otro libro, que siempre me explique eso. Sí, para mí es muy fácil. Es que tú eres flor. Y hacer como las abejas, porque me encanta ir polinizando lugares del planeta, la verdad es que sí, voy de un sitio al otro buscando esa información. Claro, entonces cuando haces esto, no te hace falta otra cosa, entre comillas. Ya estás a gusto, incluso puedes estar fuera del tiempo, el tiempo es intemporal. Puede pasar un día y parecerá una hora, porque estás ahí. Exacto, exacto. Pero en cambio, cuando estás en el sufrimiento o estás con algún problema, ese segundo parece infinito. Exacto. Entonces, la esencia es aquello que nos brota de forma espontánea. Mira, eso ya lo conoceréis. Hay un libro que se llama El Elemento, que es un profesor de inglés, que es mejor como se llama, pero bueno, si pones El Elemento, saldrá. Entonces, él explica en su libro que una mamá llevó a su niña pequeña al psiquiatra porque es que no había manera de que la niña se estuviera quieta. Ya no sabían qué hacer con la niña en la escuela, en casa, en cualquier parte. La niña nunca se estaba quieta. Y habían pasado por muchos médicos y al final acabó en el psiquiatra. El psiquiatra, cuando la vio, le dijo, mira, con mamá nos iremos a otra habitación un momento y ahora volvemos. Tú te quedas aquí, te pongo música y te esperas un momentito, ¿vale? Y así lo hicieron. Había ese típico espejo, ¿no? Que tienen los psiquiatras en la antesala donde se ve el despacho. Y le dijo el psiquiatra a la señora, ¿no? A la mamá de la niña, dice, mire a su hija. Así que salieron, la niña se había levantado, se había puesto a bailar.
Dijo, su hija no le pasa nada, su hija es bailarina, llévela a bailar. Y claro, su naturaleza era bailarina. Es una de las coreógrafas y bailarinas más importantes de Estados Unidos. Wow. Yo me encontré, tuve una paciente que ella era profesora y tenía un alumno, ella me lo explicó, un alumno muy aventajado, un chico, un crío muy majo, se llevaba bien con todos, era, me decía, es que es el alumno que todo profesor y profesora quiere tener, porque estudia, se relaciona, cuando toca estar quieto, está quieto, y cuando toca jugar, juega. Maravilloso. Nada. Perdón, terminó primaria y pasó a ser ya a la segunda parte secundaria. La profesora se encuentra con el profesor que iba a dar las clases al niño y le dice, oye, te llevas una joya, es algo, sí, ese chiquito que siempre todos los profesores anhelamos. Bueno, él lo dice así, oye, qué bien, qué bien. Muy bien, al cabo de un tiempo se vuelven a encontrar, dice, ¿qué? ¿Estabas de broma? Le dice profesora a la profesora. Dice, yo no, ¿por qué? Dice, el chiquito aquel no estudia, no se relaciona, está opaco. Dice, tú me hiciste una broma, ¿verdad? Dice, no. Dice, pregúntale qué le pasa. Dice, porque aquí pasa algo. Y entonces el profesor va al alumno y le dice, oye, ¿tú por qué has escogido, no, perdón, no era secundaria, era el bachiller, ¿tú por qué has escogido este bachiller? Y le dijo, porque mi papá me lo ha dicho. Ah, pues dile a tu papá que venga, que yo quiero hablar con él. Entonces, el profesor le preguntó al papá por qué había decidido hacer que su hijo hiciera ese bachiller. Y él le dijo, mira, es que mi hijo quería ser abogado, pero hoy en día los abogados no ganan nada, no tienen futuro. Mejor que sea científico, que es lo que ahora va a salir al mercado. Y el profesor le contestó, mire, señor, su hijo puede ser un buen científico, pero nunca será brillante, porque él es abogado. Puede tener un hijo amargado y rico, o un hombre libre y feliz, que también será rico. Usted decide. Wow. Era el primer trimestre. El niño cambió. Claro, papá lo que quería era lo mejor para su hijo, pero estaba pensando más en el dinero que en su propia esencia. Uh-huh. Fue ese señor uno de los mejores abogados de Barcelona. Anda. Ay. Suerte que los profesores, que son los segundos papás, no, son los papás no biológicos, sino los que van a dar la puerta de salida al exterior, ¿no? Sí. Entonces, suerte que lo vieron, porque si no, ese hombre pues hubiera sido, se hubiera esforzado mucho en la vida. Mientras que desde la parte esencial disfrutó, bueno, claro, muchísimo. Esa es la parte esencial. Entonces, cuando entramos en la esencia, en aquello que realmente nos brota, el que sabe bailar, que baile. El que ría, que hay gente que son humoristas por sí. Naturaleza. Y hay otros que explica un chiste, y yo lo río, pero no lo sé explicar. No me sale, ¿es mejor o peor? Pues no, simplemente somos como somos y está perfecto. Y además es que tenemos una conexión desde la esencia con todos, porque es lo que nos conecta, porque como no hay problema, no es ni bueno ni malo, es cuando aprendemos a ver. Ahí sí, o sentimos directamente la esencia de los demás, nunca hay conflicto, porque no les vamos a pedir lo que ellos no nos van a dar, sino que nos van a regalar lo que son. Ay, eso es muy bonito, nos van a regalar lo que son. Sí. María, vamos a invitar a nuestros oyentes sí. A que, si queréis compartir, nos encantaría que nos dijerais esa esencia, ¿qué es lo que os brota? Como me ha preguntado a mí, ¿qué es lo que os brota? Sin tener que pensar, que os veis que lo estáis haciendo. Exacto. ¿Qué es? ¿Os parece? ¿Nos lo compartís? Yo intentaré leerlo mientras María nos va explicando más cositas. Yo intentaré ver para ver la maravilla. Al fin y al cabo es darnos cuenta nosotros mismos de dónde estamos y qué es lo que tenemos. Sí, ya somos eso. Y a partir de ese momento, cuando cada uno se coloque en su lugar, ¿cómo va a cambiar todo, verdad? Abrimos las alas del corazón, porque a fin de cuentas los brazos son las alas del corazón. Exacto. Os voy a contar un secreto. María Lluch
es la persona que está al lado de un señor que todos conocéis, o alguna, que se llama Walter Maverin. Y ya sabemos lo que se dice, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y eso es lo que vemos contigo, María. Al lado. Al lado, sí, al lado, señora, al lado. Ese que dijo detrás, no sé yo. ¿O no? Al lado, uno en cada lado y bien posicionados. María, ¿qué es lo que te brotó a ti desde chiquitita? ¿Eso que haces tú sin pensar que lo quieres hacer? Yo tengo como una diría de muy pequeña, es casi como una obsesión, de ver a todas las culturas unidas en sus diferencias, respetando sus diferencias. A mí me encanta, yo cuando empecé a estudiar medicina natural y todas las terapéuticas y así, yo tenía como siempre he tenido la visión desde muy pequeña de unificar, de ver que todos reímos y lloramos delante de lo mismo, ¿sí? Con nuestra climatología, nuestras costumbres, nuestras formas, ¿no? De convivencia social, pero en esencia todos respondemos delante de lo mismo. Entonces, estudiando, viviendo lo que es Oriente, lo que es Occidente, todo lo que es la alquimia, ¿no? La alquimia de Medio Oriente, la alquimia de nuestra, de aquí, de Occidente, la alquimia de Oriente, de Extremo Oriente, y la parte chamánica también, la parte amerindia, ¿no? O sea, y la rusa, o sea, vayamos donde vayamos, todos vamos a responder de diferente manera, pero desde el ángulo esencial. Y a mí siempre me ha interesado mucho desde pequeña. Yo debo de tener alguna cosita con las cartografías porque desde muy pequeña me gustaban los sextantes. Yo cuando yo hacía matemáticas sacaba un 5, pero me ponían con forma, o sea, con geometría y con todas esas cosas, un 10. A mí las cartas navales me han encantado toda la vida y no sé dónde sale eso. Pero es algo porque yo creo que es que ya para mí la geografía, la cultura, la gente, o sea, ver que una persona puede llegar, como te digo, a expandirse compartiendo, ay, a mí eso me hace muy feliz desde muy pequeña. Yo donde veo mucha gente con diferentes colores de piel, diferentes formas de pensar, de vivir, yo para allá. Es algo que sale de mí, o sea, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar. Me encanta la cultura, me encanta. Y ahora que tenemos internet y nos podemos relacionar todos, bueno, eso estoy como pez en el agua. Sí. Por eso, en cierta manera, todo lo que, como vas a hacer tu escuela de bioesencia, de llegar a esa salud, ¿no? A ese equilibrio y expresión de la bioesencia. Yo sé que tú trabajas con los elementos de la medicina ayurvédica, trabajas con los meridianos y con los elementos de la medicina china, trabajas con un montón de cosas. Explícanos un poquito qué es, con cuántos elementos trabajas, que al final es eso que decíamos al principio, eso es lo que hace un alquimista, ¿no? Trabajar con diferentes cosas para mezclarlas y sacar lo mejor en cada momento. Es ver realmente la unión que hay entre una célula y una galaxia, ¿no? Wow. Sí, todos, y los ciclos vitales, o sea, la noche y el día, pero una era galáctica, o una era, mejor dicho, son 5.125 años. En 2-3 semanas es lo que vive una célula de la epidermis, de la piel más, digamos, superficial, ¿no? Entonces, la capa más superficial de la piel. O sea, todo tiene su ritmo y su momento. Entonces, todo eso está regido por los elementos subatómicos, lo que llamamos ahora. Ahora se llama la alquimia, hoy en día se llama medicina cuántica, ¿no? Porque es la que de alguna manera trabajamos desde la multidimensionalidad del ser, lo que somos. Porque somos cuerpo físico, somos cuerpo energético, tenemos cuerpo álmico, el alma, ¿no? Eso, como lo vivimos, pero también tenemos la mente, que no es solamente la mente de, como cerebro, sino esa capacidad de conciencia donde se va a ubicar el espíritu, ¿no? Aquello que realmente tiene razón de ser, ¿no? Entonces, todo esto, esta multidimensionalidad del ser, podemos estar en muchos lugares. Yo cuando me viene a ver una persona, siempre me pregunto, yo escucho, ¿no? Usted, ¿qué desea, ¿no?
Pero siempre yo me pregunto, ¿quién me viene a ver hoy? ¿Su alma, su espíritu, su cuerpo, su energía o su mente? ¿Quién me viene a ver? Porque ahí es donde está la expresión de ese momento de vida, que no es ni bueno ni malo, es un momento. Entonces, si me viene por un dolor, vamos a tratar el dolor, pero si es el alma, es el alma el que me va. ¿Cuál es la esencia del alma? ¿Qué me está diciendo? ¿Cuál es su camino? ¿Cuál es lo que está desarrollando? Entonces ahí entro en los elementos, en el espacio vital. Tenemos 5 elementos subatómicos. O sea, nuestra, la energía en este planeta se rige por el agua, por el fuego y por el aire. Son los 3 elementos que hacen mover el planeta. Pero eso ocurre en la Tierra, y la Tierra vive en el espacio. Entonces son 5 elementos. Lo primero que miro es el espacio que tiene la persona. Espacio vital, porque a veces tenemos tiempo, pero no tenemos espacio. Tienes la sensación de que nos falta estar con nosotras mismas, las personas. O sea, que nos falta como ese ratito, ¿no? Entonces, el espacio va a tener que ver a nivel glandular con la tiroides. Pero aparte también tiene que ver con el hígado. El hígado es la primavera, lo primero que brota, y la primavera necesita, al menos en nuestro territorio, que haya espacio, si no, no puede salir lo nuevo. Entonces, si a mí me viene alguien que tiene un problema de hígado, un hígado graso, yo siempre miro su espacio vital, porque hay algo que la puede haber hecho salir de su espacio por exceso de obligaciones, por enfermedades familiares, enfermedades sociales a veces, o sea, hay algo que no ha podido sostener su propio ritmo vital. Sí. Al cabo del día, yo siempre digo que la salud se compone, es como una mesa de 4 patas. O sea, he estado dando unas charlas sobre inmunología y el COVID. Siempre explicaba, o sea, la inmunidad, dicen que son las defensas, pero es el orden del organismo. Es lo que va bien y lo que no. Que sea malo, es que no es adecuado. Entonces, un virus no es adecuado para nosotros. Un virus tendrá su función, pero no para nosotros, ¿no? Al menos directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la salud está es como esa mesa de 4 patas, que una es la actividad y la otra es el descanso. La otra es la nutrición, la otra son las relaciones. Tienen que estar las 4. Y en medio está lo que llamamos el ritmo vital. Y cada uno tiene su propio ritmo. Hay gente que es pájaro, hay gente que es búho. Hay gente que a la que llega la tarde, la noche, pues se le abren los ojos. Sí. Y otros que cuando nace el día se le abren las alas. ¿Vale? Bueno, claro, un día dando una charla, un señor me estaba escuchando con mucha atención y va y me dice, levanta la mano, pregunta. Digo, diga. Dice, mi mujer es pájaro y yo soy búho. Dice, ¿cómo lo hacemos? Pues nada, os vais a comer juntos. Si queréis hacer el amor, lo hacéis antes o después. Nos vamos a encontrar un momento, pero claro, al búho no lo obligues a ir a dormir pronto, claro. Y al pájaro no lo obligues a levantarse tarde. Ya encontraremos el momento, ¿verdad? Pues entonces es un poquitín, digamos, como sostener, tener esta culturina, que digo yo, como este conocimiento de lo que implica, porque es muy importante el hacer, pero también el no hacer, porque el sistema nervioso simpático, que es el que hacemos durante el día, por la noche el parasimpático repara el cuerpo. Sabemos que la obesidad, una de las causas principales es no dormir, porque el cuerpo, claro, no puede recuperarse, no puede eliminar. Entonces es volver a esto, ¿no? Ver si tenemos espacio, si tenemos aire. Dice, tienes aire, ¿no? Tienes brillo, tienes esa chispilla. ¿Por qué? Porque no vamos pesados, pues no tenemos retenciones de líquidos y esas cosillas, ¿no? Entonces ahí está implicada el agua. Tenemos el espacio, el aire, pero también el agua, ¿no? El agua donde hay más agua, donde hace frío. Y eso es el invierno que hacemos, descansamos. Entonces vemos que cada elemento subatómico, que no lo podemos coger, sino lo podemos, él nos toca a nosotros. El espacio corresponde a la primavera, pero también al hígado, a las emociones, a todo unido. Después, el fuego corresponde al verano, ¿no? Cuando es
el calor que hay más, y corresponde a la bomba cardíaca, la que no para siempre, y tiene que ver con los sentimientos. Pues también está los pulmones, que tienen que ver con el otoño, el aire otoñal. Entonces, y tiene que ver con la capacidad de pensar, ¿no? Digamos, todo lo que hemos recogido de cosecha, que lo que guardamos, lo que hacemos con fritura, hacemos con hilo, ¿verdad? Y después el invierno, que es aquello que se resguarda, que es el agua, lo que se va a convertir en hielo para guardar, que ahí está la memoria celular del planeta, en los cristales de agua. Pues somos el planeta agua. Entonces, y eso corresponde a los riñones y corresponde a las percepciones. Y después está el elemento tierra, que es el páncreas. Que eso tanto es en Occidente como en Oriente, se ve esta similitud, ¿no? esta correspondencia que tiene que ver con el elemento tierra, con la capacidad de reflexionar, con el instinto, y después con el control del cuerpo, con que el páncreas hace que todo esté en su lugar. Tiene que ver con el elemento, este entretiempo, entre estaciones, entre primavera y verano y todo eso. O sea, yo le llamo al páncreas el ayuntamiento, porque es el que nos va a controlar la situación. Entonces, cuando una persona está en armonía, está tranquila, su páncreas está muy tranquilo. Es un órgano endocrino, además, ¿sí? Que va a tener... Cuando tenemos una hernia, cuando tenemos una extravasación, una hemorragia, siempre va a ser pancreática. Entonces vemos, si la persona se obsesiona porque tiene una gran preocupación, ¿quién lo va a sufrir? Pues el páncreas. Entonces va todo junto. Y si encima hay eclipse y hay tempestad, pues aún estamos, porque somos seres cósmicos y estamos regidos por las leyes, por los ciclos. Entonces, viendo todo esto y explicándoselo a la gente, mira, tú tienes una naturaleza que tienes una tendencia. Ya no es tu naturaleza esencial, es tu naturaleza biológica. Hay gente que es más pancreática y tiene pues más pensamientos recurrentes, otros que son pues tienen dolor de cabeza, bum, 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 y eso es más de hígado, es más de primavera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ayudar al organismo a nivel orgánico, hacer un poco de depuración, pero a más, no, donde quitamos lo que sobra, que son toxinas, porque está acumulado, no está procesado, ¿no? Entonces, puede entrar los nutrientes, y encima, si lo sabe lo que le pasa, entonces cuando en su vida cotidiana va a tener herramientas para que no le pase, más allá de las sus circunstancias. Ya, eso ya no va a poder con ella, simplemente lo transita. Ya, si lo hace desde su parte esencial, dices, bueno, pues qué descanso, ¿no? Entonces, bueno, eso le sirve de por vida. Y esto hermoso es que lo puede comunicar a su familia. Claro. Porque lo está viviendo. Lo importante no es que lo piense, es que lo viva a término. Es así de sencillo. Y eso lleva su tiempo. Quien lo hace más rápido, quien lo hace menos, porque en función de su día a día. Pero qué maravilloso sería, ¿no? El que de alguna manera desde bien chiquitos nos explicaran toda esa correlación. Toda esa correlación de la vida con nosotros. O sea, nos ha explicado en un momento nuestro cuerpo verdaderamente en su esencia, como dicen los chinos, cada uno tiene su esencia, cada uno de los órganos, y al final se forma una entera en el Shen. Qué maravilloso sería el poder saberlo y el saber que cada cosa está relacionada con el proceso del momento y con todo. Yo creo que, como has dicho, el poder aprenderlo y después comunicarlo, ¿no? El poder sentirlo, tenerlo. Muchas mamás nos están viendo, que después se lo puedan comunicar a sus hijos. Y tú, María, haces consultas. Sí. ¿Dónde trabajas principalmente? Yo trabajo en mi consultorio, en mi centro, y entonces estoy en Mataró, cerquita de Barcelona, a 30 kilómetros en la costa, y bueno, estoy aquí, si queréis, estoy en mi teléfono y... Claro que sí. ¿Y vía online también trabajas? Sí. Tengo gente, sí, de todas partes. Hoy hablaba con Madrid también y con el extranjero también. Sí. Hoy en día con online no hay... Claro, nos pueden llamar de cualquier sitio, México. Mientras hablen castellano, ¿verdad? Eso sí. Sí, eso sí. ¿Nos puedes dar tu email? Sí. Mi email es esencia, pero con dos S's. Esencia. Y dinos por qué con dos S.
Ah, porque es en catalán. Yo aquí en España tenemos el castellano, que es el español que todos conocemos, pero también tenemos el catalán, que es el euskera, ¿eh? Y el gallego. Tenemos cuatro idiomas. Lo que pasa es que el popular, el nacional, es el castellano, que es lo que se le llama el español, que es el internacional, aunque el español sabemos que en el diccionario, cuando buscamos las lenguas, hay el español de aquí y el español de allá, o sea, en realidad hay muchas formas, ¿no? Cada país tiene su expresión. Ahora entrará Pilar Cristina, que también habla en español de otro lugar, lo veremos. Entonces, ¿tu email es? Mi email es esencia, con dos S, esencia, un puntito, una D, E, D, un puntito, vida. Esencia de vida, con dos puntitos, uno antes y otro después del D, ¿eh? Sí. Esencia de vida, @hotmail.com. Muy bien. Esencia de vida, @hotmail.com. Ahora de hecho. Muy bien. Y allí te pueden encontrar para cualquier tipo de terapia que tenga que ver con si están bien, si están mal, ellos, mayores, pequeños, todos. Todo, sí. Y también para contactarte para tus cursos. Sí, sí, sí. Ahora estoy, vamos a empezar un curso que se llama Visión Interior. Ajá. Es la esencia de lo invisible. Es poder entrar en estos elementos subatómicos. Entonces vemos el espacio personal que tenemos, pero también vemos el espacio de cualquier situación. Por ejemplo, alguien que no tiene espacio es alguien que le están haciendo bullying, vale, claro. La cuentan con ella, entonces no tiene espacio. Claro. Cuando hay personas que decimos, yo siempre les pregunto a la gente, en tu casa, ¿cuál es tu lugar, tu espacio vital? La gente me dice, pues no lo sé, pues era a lo mejor en mi dormitorio, ¿no? Que es el lugar pues, que seguro que nadie se va a poner, bueno, a veces se pone el gato. Entonces, pero ¿cuál es tu lugar? Porque cuando tenemos nuestro espacio vital en nuestra casa, si yo me pongo ahí, todo el mundo que vive conmigo sabe que yo estoy en intimidad conmigo en ese momento. Si no tengo un lugar, entonces todo el mundo lo puede ocupar, pero saben que ese es el lugar, cada uno tiene su lugar. Ese es tu lugar. Pienso que hoy os vamos a hacer dos preguntas para vosotros, ¿eh? Porque nadie ha contestado, nadie se ha atrevido a decirnos qué es lo que les brota y cuando están haciendo algo sin pensar, están haciendo eso que les brota del corazón. Entonces, os proponemos esa cuestión, sentir qué es lo que os brota, qué es lo que hacéis cuando no os estáis proyectando nada y nace de vosotros en todo momento. Y la otra, ¿cuál es vuestro espacio? ¿No? Sí. Y si queréis, podéis enviarnos las respuestas y decirnos el qué a anamariasantos.es, anamariasantos.florana@gmail.com y a esencia, con dos S's, .de.vida@hotmail.com para María. Nos podéis enviar pues, vuestras respuestas. Y ya sabéis, si queréis contactar con María para terapia, que es maravillosa, ya os lo digo, que es de verdad. Además, su apellido es Lluc, como un gran alquimista que hubo. ¿Verdad que sí? Pero eso hablaremos otro día. Y ahora vamos a entrar a Pilar Cristina. ¿Te quedas conmigo, María? Y así, entre las dos. Que gracias Pilar, a todos. Un abrazo muy grande. Tú quédate conmigo, que no te vas. Ya seguimos. A ver, sí, ya está. Hola Pilar, hola. Buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas? Desde Colombia, cerca de Medellín, estuviera una población cerca de Medellín. Estupendo, mira, ves María, te presento a María, Pilar Cristina. Y hola María, un gusto. Hemos estado hablando de lo que era la esencia y tú nos vas a venir a hablar hoy de esencia también. Pero de esencia desde otro tipo. ¿Cómo abrimos portales? Tú, una de las cosas que trabajas, trabajas abriendo portales. Sí, esto empezó más o menos hace más o menos unos 4 años, a raíz de unas personas que sentían muchas entidades de desencarnados en Cartagena.
Y bueno, tengo una sobrina que es canalizadora del Arcángel Miguel y por medio de esta ayuda de ella, así como ya algunas pautas que me habían dado unos maestros de Reiki Karuna, que desde allí también hay unos símbolos para ayudar al tránsito de desencarnados. Entonces ensamblamos una información y en ese entonces hicimos más o menos unas 5 aperturas para poblaciones de acá de Colombia. Se abrían y se cerraban para ayudar a pasar a los desencarnados. Y bueno, pues las personas clarividentes, fuimos muy pocos los que nos unimos a hacer esto, pero los clarividentes confirmaban lo que se estaba haciendo porque lo hacemos en una proyección cuántica. Es decir, nosotros estábamos en un sitio y se proyectan para otro lugar. Y bueno, así como cuando los guías los llevan a uno por casualidad a volver a retomar esa labor. Entonces, en este año, precisamente el 12 de febrero, volvimos y comenzamos la labor a petición de una persona que es de Colombia, pero que vive en Costa Rica, que me escuchó hablar acerca de esa labor que hicimos en ese momento. Y me pidió si se podía hacer para una población en Colombia, donde también hubo batallas hace muchos años y también se sentían mucho los desencarnados, pero esta vez fue diferente. Fue muy distinto porque en aquella ocasión solamente abríamos y cerramos el portal para ayudarlos a pasar y no más. Ahorita la labor es mucho más, tiene mucho más que ver con el proceso de ascensión planetario. Por eso llegó en este momento, en un momento puntual en el que debíamos entrar, y luego de esto me di cuenta de que habían otras personas en este mismo año empezando esa misma labor, que es Samuel Valdivia, y las personas que hacen con él el camino del dragón, donde ellos hacen exactamente lo mismo, están haciendo lo mismo que nosotros. Ellos van en físico y nosotros lo hacemos desde el cuántico, ¿sí? Y bueno, entonces lo primero es hacer la apertura del portal para el tránsito de los desencarnados. Y lo segundo que se hace allí es limpiar las memorias de dolor de estos lugares, porque son principalmente en zonas donde hubo batallas o desastres naturales o donde hay memorias profundas de dolor. Y por último, cuando el portal se cierra, que se ha hecho toda esta limpieza, los maestros están entregando, los guías entregan un cristal para que se quede anclado de forma etérica en el lugar. Y este cristal lo que está haciendo es como elevar la frecuencia del lugar, empieza a emitir la resonancia de la quinta dimensión, y lo que ocurre es que los habitantes de esta zona empiezan en un proceso de despertar masivo. Es lo que se nos ha explicado hasta el momento, y bueno, hemos tenido la fortuna de que se unan muchas personas de todo el mundo, se están uniendo. Se están uniendo muchas personas que son videntes, están confirmando el proceso, que es muy, muy hermoso. Se están uniendo a nosotros para sostener la energía, personas que hacen lenguas de luz y ayudan en este sostenimiento. Otras personas muy amorosas también que trabajan con la energía de las rosas. Y bueno, es una labor donde se está uniendo el planeta entero. Y estamos decretando que el planeta es sagrado y estamos poniendo la frecuencia de lo sagrado allí en todos los lugares donde se están haciendo las aperturas. Pilar, en cierta manera, para que nosotros podamos ascender a otra dimensión diferente, se tiene que hacer, voy a decir limpieza, ¿no? Pero se tiene que armonizar todas esas energías, almas que se han quedado en lugares debido a situaciones y a cosas extremas que han ocurrido por el dolor o lo que sea. Muchas veces es algo global, pero otras veces también está en pequeñito, ¿no? Nosotros trabajamos muchas veces con médiums que lo hacen en pequeñito, pero en este caso se está haciendo
a lo grande, en lugares donde han habido batallas, en lugares donde han habido sucesos traumáticos. Sí, sí, sí. Traumáticos para el planeta. Sí. Para el planeta entero. Sí, sí. Porque fíjate que aunque lo estamos haciendo muy puntual para muchas zonas, estamos yendo muy puntual a las zonas de dolor en cada país tiene su historia, cada país tiene su historia de invasiones, de batallas, ¿cierto? Pero adicional a todo esto, se están, estamos unas personas puntuales en la labor de ir también a esos lugares que tienen esas memorias traumáticas que tuvieron que ver con todo el planeta. Porque, por ejemplo, en este momento aperturamos recientemente para Chernóbil, en Ucrania, y se nos está guiando a hacer otros 5 portales más en diferentes puntos de Ucrania, ¿sí? 6. Ellos lo muestran porque esta labor es muy, muy de frecuencia de Metatrón, del Arcángel Metatrón y de Crayon. Porque uno nota o uno ve cuando se limpia y cuando se pone el cristal, cómo la frecuencia cambia y cómo hay un movimiento de las rejillas planetarias acomodándose a nueva energía. Entonces, ellos están ahí. Yo no puedo decir quién no esté, porque la verdad vienen, yo digo que viene todo el universo, porque cada portal es diferente. Y hay una frecuencia que se hace más presente en un portal que en otro. Pero no quiere decir que los otros no estén. Es como si esa zona predominara más. A veces se ven en algunos portales más la energía de los elementales, por ejemplo. Sí. Y de los devas, de los lugares. En otras ocasiones nosotros vemos más predominante la energía arcangélica. En otra más predominante la energía galáctica. Sí, por ejemplo, en estos que son puntos planetarios de memorias profundas, se hace muy presente la energía galáctica y siento que va a seguir siendo así porque nos están solicitando aperturar Fukushima, Hiroshima, Nagasaki y otros lugares donde hubo eventos, pero ya catastróficos a nivel de terremotos, a nivel de tsunamis y todo esto, como ir y limpiar los remanentes energéticos de eso, porque esos eventos impactaron mucho a todos, a toda la humanidad completa nos impactaron esos eventos. Entonces hacemos también, pues es en conjunto. A ver, no quiere decir que es que hacerlo así en pequeñito, es cierto, como para un solo desencarnado que estoy sintiendo en la casa, hay que hacerlo, hay que ayudar al paso de nuestros hermanitos desde el amor. Ellos siguen estando vivos, no porque no tengan un cuerpo no están vivos, o sea, todos somos espíritu, sí. Entonces todos estamos vivos aunque no tengamos un cuerpo físico, pero este ayudar a hacer ese tránsito desde la cuarta dimensión a todos estos hermanos implica que nosotros también ayudamos al proceso ascensional de la Tierra, porque esa cuarta, el espectro de la cuarta dimensión debe estar libre, debe estar limpio, esas memorias que de pronto se resguardan ahí deben estar limpias, ese espectro electromagnético se debe limpiar para poder que se haga el tránsito, el paso de conciencia de una dimensión a otra. Ajá. Me encantará decir esto, porque no sé si lo sabéis, pero los lugares donde han ocurrido cosas muy feas suelen tener una floración muy concreta. Aquí en España, en diferentes lugares, sale la estrella de Belén, que el doctor Bach ya la localizó como la reparadora de los traumas. Pero hay otra planta, que es el azafrán borde, que también surge donde han habido matanzas. Entonces, en cada lugar donde haya habido un acto traumático, la tierra intenta sanarlo de alguna manera. Y se sana de esa manera, con unas flores, que esas flores van manteniendo esa memoria, pero la van transformando con esa belleza.
La manzana. No, Ana María, mira, que esa información que estás dando en este momento la puedo confirmar. Hace 4 días fue la apertura de Chernóbil y nosotros nos llevamos una sorpresa muy grande entrando a mirar esas memorias, porque fue mucho acompañamiento de los elementales que habían en la zona, de los elementales del lugar, y nosotros pudimos constatar y darnos cuenta de que llegaron animales que no eran de Ucrania, que no eran de la zona. Luego del evento, de lo que aconteció, llegaron otros animales distintos, llegaron otros elementales que nosotros los percibimos por primera vez. Yo no había visto esa clase de elementales, pero llegaron precisamente para lo que tú estás hablando de las flores. Es que es real, así es, y nosotros lo pudimos confirmar con la apertura de Chernóbil. Ellos estaban ahí, llegaron ahí para ayudar a limpiar todo lo que se había ocasionado, todo el desastre que ocasionamos nosotros como humanos. Ajá. Pero lo maravilloso es eso, que en estos momentos, el otro día Laura Lagos comentaba que antiguamente para abrir los registros akáshicos se necesitaba toda una vida y a veces varias, pero que ahora hay un montón de personas que ya los están abriendo. Es que al ir trabajando todas estas cosas estamos haciendo un progreso muy grande y verdaderamente ese es el ascenso de esa vibración que vamos teniendo, porque vamos comprendiendo mucho más. María antes nos explicaba cómo los ciclos vitales principalmente nos ordenan. Y ahora este trabajo, ¿no?, de Pilar, que es Pilar Cristina, que abre esos portales para poder permitir que todos esos seres, esos espíritus que no hayan podido coger ese camino por todas esas cosas que tienen todavía creencias que los tienen atrapados. Explícanos por qué se quedan. Porque claro, el dolor puede ser, pero por ejemplo, ahora que han ocurrido esto muchas veces, porque lo hemos visto, cuando hay tragedias, vienen muchas almas de luz a recoger a los seres, pero no todos se van. No todos se van. O sea, yo no quiere decir que es que todo el que fallece se queda. No, donde fuera así, esto estaría, estaríamos en un caos. Pero algunos se quedan. ¿Y por qué se quedan? A ver, que no se me pase algo que dijiste ahorita que es muy importante, y es que la labor de todos, así estemos desde lo anónimo, haciendo nosotros nuestras aperturas de registros y todo esto, ayuda al proceso, claro que sí, ayuda a la ascensión del planeta. De hecho, nosotros confirmamos eso porque nos decían que nosotros no podíamos haber empezado esta labor sin que se hubiera anclado ya suficiente luz en el planeta. Sí, ya tenían que estar activados los discos solares en América para poder haber arrancado esto, y ya tenía que estar vibrando muy fuerte, sintiéndose muy fuerte la energía de los lugares que están muy, muy, muy alejados, algunos, la mayoría, de donde están las personas. Pero es que esos son unas frecuencias lumínicas súper importantísimas donde se apoyan los cristales que estamos instalando. Sin esas energías nosotros no hubiéramos podido empezar a hacer la labor como la estamos haciendo en este momento. Aclaro ese punto para que no se me fuera a ir ahí, porque es muy importante. La labor de todos es importante y cada uno tiene su labor desde lo que contrató a hacer, es importante. ¿Y por qué se quedan? Muchas personas asumen, porque hay clarividentes que ven, que pueden ver algunas de estas almas atadas, y de hecho muchos los vemos así cuando estamos haciendo el proceso de portales, que quieren ir pero que tienen como unas cadenas. Las cadenas no son más que la representación de la inconsciencia con el que el ser murió. Y ese proceso de inconsciencia lo aportan varias cosas. Entre otras, lo aporta el dolor que haya sentido esa alma, ese ser, esa persona en el momento de fallecer. Esto va sobre todo en lugares donde han habido estas batallas o donde han habido personas torturadas.
Y todo este dolor y todo este flagelo de haber sufrido todo esto, de saber de que tienen una familia y que no van a volver donde la familia, le da un profundo dolor al alma. Y ese dolor del alma es lo que lo deja ahí, porque el alma queda pidiendo justicia, ¿sí? Pide justicia y no suelta, y no suelta, y no suelta. Y entonces uno le dice, ¿quieres ir? Sí, pero no, las cadenas no lo dejan mover. En ese momento uno mira cómo el arcángel Miguel le entrega a cada una de las personas que estamos como asistentes, se le entrega una espada de luz, porque a todos nos dan como ese poder y esa potestad de decir que cortamos y liberamos las cadenas que los tienen atados. Y uno ve cómo caen las cadenas y automáticamente son como jalados por el portal, por la energía del portal, los jala cuando ya se quedan liberados, eso es en cuestión de segundos. Y pasan miles y miles y miles de almas que no solamente murieron en las guerras, que en las poblaciones, por distintas razones, también encontramos en una casa un desencarnado que allá van muchos, por razones diferentes, ingresan y pasan. Digamos que yo siento que esto es simplemente como un llamado a todas las almas a que ingresen, porque en este momento no es tiempo ya de que se queden allí, aunque hay muchos que eligen no pasar y ese libre albedrío se respeta. Por eso está quedando el cristal anclado, porque al cristal ascender la energía, eventualmente esa energía va a tocar a esa alma y va a decir qué pasa en algún momento, no en ese, pero la luz del cristal lo atrae. Y aunque el cristal no es un portal, está calificado para permitir el paso de las almas también y hace el impulso sin ser portal, porque el portal se cierra. El portal se cierra y luego se ancla el cristal. Pero a través del cristal, el cristal le da el impulso al alma cuando ya decide decir que sí. Uh-huh. Es bonito. Es muy bonito. Pilar, ¿y dónde se te puede encontrar para poder participar en este trabajo que estáis haciendo? Sí, mira, hay un blog que es es llavesolar.blogspot.com. Vale. Allí están, hay uno de los artículos del blog, muestra cuáles son las personas que en este momento estamos haciendo como las labores y cuáles son las aperturas que cada uno tiene ya programadas para el próximo mes, esto es mes a mes. Para que puedan seguir como las cuentas de cada uno, ahí están los Facebook, los Instagram de cada uno, los correos por si les quieren escribir, y también hay un enlace que te lleva a un WhatsApp general que es por donde publicamos todos los ingresos por Zoom a cada uno de los portales. Estupendo, y desde allí podemos trabajar, porque se trabaja a distancia desde cualquier parte del mundo a un lugar concreto, a ese portal que se abre en ese momento. Incluso hubo personas de Ucrania que se unieron a nosotros cuando hicimos el portal de Chernóbil, de Ucrania, Lituania, de todas partes del mundo las personas se están uniendo. Y además, tu nombre, ¿no? Pilar. Pilar Cristina. Cristina, de la... Sí. Es muy significativo. Sí. Ya lo creo. Bueno, ya hemos llegado, ya hemos pasado la hora, son las 22:34. María, ¿quieres hacerle alguna pregunta a Pilar Cristina? Más que una pregunta, le quería agradecer por tanto amor a la vida y al planeta. Ay, sí, te digo, María, que las personas que se unen es esa frecuencia de amor tan preciosa, que yo siento de que sin esa frecuencia de cada una de estas personas que se unen a hacer esta labor, sería muy difícil sostener la frecuencia que se está sosteniendo en cada uno de los portales. Entonces, no, yo soy un canal simplemente de información, pero la verdad somos un montón de gente sosteniendo esto y no sabes el amor que se manifiesta con ellos. Es un reconocimiento para ellos también.
para sea, todos los que se unen. Sí. O sea, que aunque veamos cosas tan feas en los noticiarios, en los diarios, hay cosas maravillosas, ¿verdad? La vida vale la alegría continuamente. Sí, Ana María, y mira que así nos pidieron que miráramos a Ucrania. Todos sabemos lo que los medios de comunicación están mostrando actualmente para el país. Y a nosotros nos pidieron ver a Ucrania perfecto, en perfecto equilibrio, en alta frecuencia, en alta conciencia, en amor total. Y vamos, nos pedían, se me eriza la piel, nos pedían ver que Ucrania vibraba en quinta dimensión, nos pedían verlo así, no mirar los eventos desde el dolor, desde lo que nos quieren mostrar, sino mirarlo desde donde lo queremos ver. Desde dónde queremos verlo. Entonces, es hermosa esta labor, es preciosa. Por no eso. Es vivirlo, vivirlo desde ahí. Sí. Es vivirlo, sentirlo. Pues bueno, venga otra vez. María, repítenos dónde te pueden encontrar. Esencia. Esencia con dos S's, punto de punto vida, arroba hotmail.com. Y si queréis el teléfono, es ¿sí? 646-584-675. Ahí me encontráis. Y delante el más 34. Eso, y, sí. Exacto. Para cualquier pregunta que tengáis de salud, de personalidad, de vuestros niños, lo que sea, y para también para aprender lo que nos ha dicho María. El saber funcionar con todo lo que está ocurriendo y sobre todo el darnos cuenta de eso que nos brota, poderlo poner en máxima potencia, como Pilar Cristina. Pilar Cristina, ¿dónde te pueden encontrar? Otra vez. Bueno, llavesolar.blogspot.com, también en Instagram como llavesolar, arroba llavesolar. Y bueno, si me quieren escribir al WhatsApp, aquí es más 57 300-300-660-7303. Estupendo. Nos están preguntando si tenéis página web. María la tendrá próximamente, quizás la semana que viene. Una cosa, antes he dejado un punto. ¿Dónde? En el correo electrónico, es esencia con dos S's. esencia.de.vida@hotmail.com. Ahora sí. Después lo pondré en el vídeo. Cuando lo compartáis, yo estará debajo todo y lo pondré. Ya, acaba de entrar Walter. Me dice, ya se deja un punto. Bueno, yo al principio del programa, María Pilar Cristina, he comentado que estas semanas se hacían diferentes cosas. Y esta semana vamos a hacer una excursión a la ribera de un río que está lleno de plantas. Es el mes de las plantas, si no llueve iremos allí a descubrir un montón de plantas, eso uno. Y después, en el mes de junio, ¿conoces a Luis Fernando Mostajo? Sí, pues viene aquí a Cataluña y estará con nosotros trabajando con el iniciado, activando el disco solar, que él trabaja muchísimo con eso, y estará aquí en Montserrat con nosotros trabajando eso, el día 25 y 26 de junio, en la montaña enfrente. O sea, va a ser, es un lugar maravilloso donde lo hemos convencido para que venga. Montserrat es Agartha, o sea, es Monte Shasta, es la misma frecuencia, es la misma energía, es una cosa altísima, preciosa. Sí señora, de ahí que hay de todo, aquí vendrá él. Y para finalizar, vamos a mirar la energía, porque las flores son arquetipos, y hoy vamos a mirar el arquetipo que nos servirá para poder estudiar hoy lo que nos ha ocurrido y lo que hemos vivido y todo eso. ¿Os parece? Sí. Dime un número, María, y tú también, Pilar, que lo sumo y sacamos una carta. 4. El 7. 7 y 4, 11. Buen número. 7, 8, 9, 10 y 11. A ver qué carta nos sale. ¡Oh, impresionante! El sauce, el willow, es la flor del amor total, de dejar atrás la amargura, de la alegría y la felicidad, del amar a todo tal y como es, sin quedarnos con nada, sino decir que sí. Eso es lo que vosotras hacéis continuamente, decir a todo que sí.
No sirve de nada guardar esas cosas que han pasado feas. Eso se estanca y huele mal después. Hay que soltarlo. Y para soltarlo, si estás con esa sensación de amargura, esa boca amarga, ¿verdad? Que da al hígado, de ese estancamiento, el sauce. O sea, que nos está diciendo todo lo que hemos vivido hoy, cómo lo podemos ver desde ahí, desde la felicidad de la vida, de que todo es porque es, porque es el abuelo, es la abuela. La abuela sauce, esa de la película de la Pocahontas que habremos visto todos de Disney, es el sauce. Así que con este mensaje, con estas dos mujeres tan increíbles, os decimos hasta dentro de 15 días. Y Pilar, me encantará que vuelvas, y María, me encantará que vuelvas otro día. Encantadísima. Porque yo pienso que hay muchas cosas que explicar que no están contando. Y nos toca a nosotras, ¿verdad que sí? Claro que sí. Pues muchas gracias a todos los que nos estáis viendo, a todos los que esta noche nos habéis compartido, habéis dado ese tiempo para estar con nosotras. Y nada, os esperamos el próximo día. Y hasta muy pronto, que tengáis una semana fabulosa, maravillosa, dejando ir todo aquello que no te gusta y recogiendo y respirando maravilla y respirando felicidad. Hasta pronto y hasta pronto. Hasta luego. Hasta pronto, adiós.